Hola, 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 hola. Somos On Demand y estamos On Demand como cada semana en el Multimedia Unlar. Somos Maxi Brown y Jane Guzmán. Y hablamos de amor, hablamos de tecnología, sí, de redes sociales, sí, de relaciones, de forma de vincularnos con las redes, de consumo. Dentro de ese orden de cosas, hablamos de delincuencia, hablamos de estafas, hablamos de cómo van modificando las aplicaciones. Sobre los consumos, hablamos de amor, de forma de relacionarnos, de lo que pasa con los niños, lo que pasa con los hijos e hijas. Pero no hemos hablado de algo que es parte de la vida. ¿Qué será? ¿Qué nos falta? La mismísima muerte. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hablar? Esta semana en On Demand hablamos de la muerte y las redes sociales. La gente no quiere... En nuestra cultura hay como una cosa tabú hablar de la muerte. Y eso trae inconvenientes. Y sobre todo, una vez que morimos, ¿y qué hacemos con nuestras redes sociales? ¿Dónde quedan? ¿Desaparecen? ¿Se van con nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Quién las maneja? ¿A dónde quedan las redes sociales? ¿Qué pasa con nuestros perfiles en redes sociales al morir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No sé, veremos. Tema que hace rato viene hablándose, ¿sí? Sabemos que, bueno, hasta acá podrán decir del otro lado, ¿qué tienen de novedoso estos temas? Temas para On Demand. Hace años fue el mismísimo Facebook y Mark Zuckerberg quienes decidieron poner el legado, ¿sí? ¿A quién le vas a legar tus redes sociales? ¿A quién les vas a dejar tus redes sociales? No tiene mucha adhesión. Normalmente es más o menos como el tabú del seguro de vida, ¿sí? ¿Sí? Quienes lo piensan más dicen, caro. Sí. No, o nadie quiere pensar en que se va a morir. Es verdad. ¿Sí? Nadie piensa en, bueno, hoy, si me muero tal cosa, ya ojalá nos falte mucho tiempo. Pero son cosas en las que uno tiene que pensar. El legado de Facebook, que lo utiliza hace muchísimo tiempo, nos permite, por ejemplo, dejarle a alguien nuestra cuenta en el caso de que dejemos de estar conectados o por algún motivo esa persona nos avise de que ya no estamos más en este plano. Claro, que ya no hay nadie detrás de esa cuenta, que ya no la maneja nadie, que esa persona quedó solo en la memoria y en el contenido de esa cuenta de Facebook. O sea, quedaron sus fotos. Y ahí nos permite, por ejemplo, tener una cuenta in memoriam, ¿sí? Claro. ¿Cuántas cuentas hay? En memoria de. Famosos que ya no están. Porque parte de su identidad no era solo la presencial, la vida de esa persona a la que quisimos, seguiremos queriendo, aunque ya no nos acompañe físicamente. Pero están sus recuerdos. Yo tengo familia que ha fallecido y que veo por ahí sus recuerdos, sus fotos en Facebook, sobre todo la gente más grande. La presencia virtual. Que su presencia virtual quedó ahí. Todavía claro. Me aparecen recordatorios de algo que hice con mi papá en algún momento y es un lindo recuerdo que uno valora. De hecho, lo entendió de esta forma meta y tiene esta opción que en la mayoría de los casos, insisto, no están utilizadas. No están utilizadas porque o sabíamos la contraseña, o es alguien que nos compartía la contraseña, o dejó logueada una compu con y se la cerramos, o buscamos alguna vía de contacto para avisarle a la red ya tarde de que esa persona no está más entre nosotros, claro, y que queremos tomar tal opción. Y la red tiene opciones para que hagamos esto. La forma correcta sería pensar en dejarle a alguien un legado en el caso de que no estemos más conectados. Exacto. Como parte de Meta, ¿sí?, de la gran empresa que conforma todo el conglomerado de empresas de Mark Zuckerberg, y Instagram hace algo parecido, con un formulario, tiene unas variantes en el procedimiento, pero con la misma lógica. Es el mismo fin. Exactamente. Tenemos formas de llegar y de tener como una herramienta para poder hacerlo de esta forma. Claro. Y aparecen, además de esto, de esta relación con la muerte y las redes, hasta ahí una persona común, si le queremos llamar de alguna forma, sí, alguien que sí tiene, no tiene gran cantidad de seguidores, pero o no tiene una exposición, presencia. Pero tiene una presencia, claro, su familia los extrañamos, lo que queremos, teníamos sus fotos, sus cosas ahí.
Pero van apareciendo otros casos en los cuales hay todo un capital económico detrás de lo que sucede en las redes. Lo más importante, ¿qué hacemos con el dinero virtual que tienen algunas cuentas, algunas personas que por ahí ya no están más? El testamento. O la propia red, que puede ser dinero. También. Por ejemplo, una persona que tiene 100.000 seguidores, 200.000 seguidores. Monetiza completamente. 1.000.000 de seguidores. ¿Qué hago yo? ¿La cierro? ¿Puedo transferir ese perfil a otra persona para que lucre otra persona con ello? O para que el depósito le llegue a otra cuenta de alguien más, de un familiar, de alguien que quede a cargo de ese canal. Hay países que tienen legislación específica, como varios de los países que conforman la comunidad europea, caso de España, por ejemplo. Claro. En nuestro país es un completo gris, ¿sí? Hay una cosa... Un vacío legal. Hay un vacío ahí, sí. Pero también está eso, porque hasta ahora todo lo que había estaba pensado lo hace la red social pensando, se muere alguien, ¿qué hace con esa red? ¿Sí? Desde lo afectivo, lo emocional, la presencia simbólica de esa persona. Lo sentimental. Lo sentimental. Sin embargo, hay otra lista que aparece, que son aquellos casos en los que podríamos hacer dinero con el perfil de esa persona. Otro caso, por ejemplo, podrían ser los derechos de las imágenes que tienen esas personas si los quiere usar otro. Hay muchísimo de lo que no se habla porque no está legislado. Y hay otro tantísimo de esos temas que no se habla porque nos cuesta hablar de la muerte. Y tema tabú, algo a lo que la mayoría de las personas tienen miedo, tienen por ahí mucha mala espina, digamos, al llegar a la muerte o hablar de ello. Pero sí, hay también con estos perfiles falsos que quedan o imágenes de personas que ya no están entre nosotros, existe mucha estafa. O sea, se utiliza también para mucha estafa, perfiles falsos completamente de personas que ya no están y ya no se encuentran y lo utilizan para estafar. O sea, crean una identidad a partir de alguien que ya murió. Ya no está entre los mortales. Aunque sea algo que no deseemos, no queremos, ni lo tengamos en nuestros planes, sería recomendable, señora, señor, pensar en el día después. Digo, ¿cómo vamos a gestionar nuestras redes sociales? ¿Qué queremos que haga el resto? Así como muchas veces uno piensa, bueno... Me gustaría que con la casa hagan tal cosa. Si me muero, que hagan esto con el auto. Que el perro me lo cuide tal. Que la vajilla china quede para alguien. Claro. Sí, mirá que el día que me muera te dejo la vajilla, que esa era de mi abuela. ¿Qué haría con mis redes sociales? ¿Quiero que las cierren? No, quiero seguir estando. La verdad que quiero que estén. Quiero que la gente me vea. Si alguien necesita algo, tengo muchos... Recuerdo y me gustaría que queden. O que quede privado para los seguidores de familia, nada más. Pero es bueno hablarlo. Sí. Para que el resto sepa, porque hoy va a ser algo que a futuro deberá resolver quien se quede. Veremos cómo suceden con los influencers, cómo gestionan después sus redes sociales, los famosos influencers que tienen un capital también muy grande en cuanto a dinero, pero además también para los familiares, o sea, nuestros padres, hermanos y toda la generación ahora que estamos usando redes sociales, ver cómo queremos gestionar ese contenido para luego de nuestra muerte y qué deberíamos hacer o qué podemos ir manejando, tratando con nuestros familiares para dejar. Es un tema del que hay que hablar. Queríamos traerlo. Hablemos de esto. Sí. Sí, hay opciones, volvemos a decir lo mismo que hemos dicho en otros programas. Hay opciones hasta de googlearlo, buscar legado, qué pasa si me muero. Pero empecé a planteártelo, no porque uno piense que vaya a pasar, ¿sí? Pero hay que ponerlo en la agenda. Está bueno tenerlo en la agenda. Y casi como se conversa en otros temas, como el de la vajilla. Que es gran tema en la familia ¿quién se queda con la vajilla? ¿Qué hacemos con las redes? Agreguémoslo porque ya nuestra identidad es tan digital como el resto de las cosas. Veremos qué hacemos con este testamento que vamos a dejar virtualmente. Seguimos hablando de estos temas siempre, cada semana, acá, en el Multimedia Unlar. Somos On Demand y estamos On Demand. Nos podés encontrar en las redes sociales. Del Multimedia Unlar o también mandar mensaje al número del Multimedia que es 384-258301. Mándanos tu tema que querés que tratemos o alguna duda de tecnología que te haya quedado. Será hasta la semana próxima. Estamos On Demand. Nos vemos.